El sur de Chile es reconocido por tener muchos atractivos naturales que a lo largo del año son visitados por muchas personas. En esta ocasión, aprovechando que inicia la temporada de invierno, decidí llevarlos a uno de los más imponentes de la zona. Y es que, para poder llegar hasta allá, necesitamos un día completamente despejado, ya que estaremos en la nieve. Les estoy hablando del volcán Osorno. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es John, para los que no me conocen. Y el día de hoy nos encontramos en Puerto Varas, ya que vamos a hacer un viaje que tengo casi 2 años y tanto planeando. Y de verdad estoy bastante ansioso por ir. Estamos bastante temprano, por eso escuchan muchos perros. Pero el viaje que vamos a hacer es directamente a Ensenada, específicamente a El Volcán. El Volcán Osorno es una de las atracciones turísticas de acá, del sur. Y es muy muy importante que ustedes lo conozcan y todas las personas que vienen aquí al sur lo vean, ya que de verdad es sumamente famoso. Sí. Aquí en Puerto Varas existen muchísimos tours para ir directamente al volcán, pero en este caso nosotros lo que hicimos fue arrendar un auto que nos costó alrededor de 25.000 pesos. De hecho, nos están esperando ahorita en el centro y de allí vamos a partir nosotros mismos hasta el volcán. Sucede que también existen tours que van directamente al volcán, pero pueden cobrarle 20.000 pesos por persona. Y creo que todo va a depender de qué tan costoso ustedes lo vean. Depende del bolsillo de cada quien, ¿no? En este caso nos parece muchísimo más económico arrendar un auto e ir directamente, ya que nos podemos parar en ciertos lugares, hacer fotos y todo eso. Entonces creo que... Nos vemos allá. Así que vamos a ir rápido, ya que nos están esperando ahorita en el centro. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, ¿cómo arrendaste el carro? Bueno, para arrendar un auto acá, por lo menos yo tenía un contacto, gracias a mi trabajo. Me cobraron 25.000 pesos. Si tú vas a arrendar por acá en un negocio que hace ese rentacar, entonces cobran unos 25 también, pero te piden tarjeta de crédito como para tener un seguro por si le pasa algo al auto. Sí, creo que 500.000 pesos, si no me equivoco. Coño, bastante caro. Exacto. Llegó el último integrante. Vas a subir entonces con la moto, Walter. Vamos a ver qué tal. Espero te vaya bien. Para poder llegar hasta el volcán saliendo desde Puerto Varas, se necesita tomar la ruta 225 y llegar hasta la zona de Ensenada. Debido a que no existe un bus directo a la entrada, es necesario llegar en auto propio. En caso de que no tengas auto, puedes pagar un tour para que te lleven hasta este lugar haciendo diferentes paradas. Sin embargo, la opción más recomendable es arrendar un auto, ya que es mucho más económico si vas en grupo grande y lo mejor de todo es que tú mismo controlas tu tiempo. Encontramos ahorita una parada antes de llegar al volcán y espero les guste. O sea, en realidad no es todo lo que se vaya dando en la vía, porque hay paisajes súper hermosos que, bueno, que es necesario detenerse. Exactamente. Llegamos a la Laguna Verde. Antes de llegar al volcán, la Laguna Verde es gratuita totalmente. Y bueno, es un sendero que tienen que hacer. El sendero Laguna Verde es uno de los atractivos turísticos que se encuentran en la ruta del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. El lugar cuenta con 2 senderos y ambos están repletos de mucha vegetación. El ingreso al lugar es completamente gratuito y algo muy interesante es que uno de los senderos está especialmente adaptado para personas con discapacidad o dificultad para caminar. Como su nombre lo indica, el parque posee una laguna verde, el cual le debe su color a unas microalgas que se encuentran en el fondo de la laguna. Bueno, estamos terminando de hacer el segundo trekking y la verdad les puedo decir es que si van muy apurados, les recomiendo solamente el primero, que es visitar la Laguna Verde y el Mirador Llanquihue. Ahora, si ustedes tienen todo el tiempo, pueden hacer el trekking completo. Sinceramente es un punto que tienen que venir a pasar. Es bastante rápido. Para unas buenas fotos creo que está bastante recomendable. Ahora lo que vamos a hacer es ir rápido al carro, así que nos vemos en un momento. Antes de continuar, si el video te está gustando, apreciaría mucho que dejaras tu like allá abajo para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. De esta forma, me ayudas a mí a seguir creando contenido para todos ustedes.
chicos, y finalmente llegamos al último punto. O sea, al último punto en carro, ya que para subir la montaña uno puede subir a pie o puede subir por las telesillas que se están viendo allá. Ahorita vamos a ver cuánto es el precio, pero antes quiero que vean esta maravillosa vista que hay desde acá arriba. De verdad es impresionante. De verdad qué impresionante se ve la vista desde acá. Eso, y eso que no está despejado completamente, ya que hay muchísimas nubes, está un poquito nublado, pero créanme que se ve increíble. O sea, si en la cámara se ve bonito, imagínense estando acá, viéndolo con sus propios ojos. Se ve increíble, increíble de verdad. Y para allá está el volcán, allá se ve la nieve, y por primera vez voy a tocar la nieve, ya que nunca he tenido la posibilidad, ni siquiera en Venezuela, en Mérida, nunca tuve la posibilidad de visitar y tocar la nieve. Así que hoy por primera vez lo voy a hacer, y de verdad créanme que estoy bastante feliz. Así que bueno, vamos primero a la telesilla, que está allá, no sé si la pueden ver, ahí están subiendo. Llegamos hasta el primer punto, según que son dos puntos, uno es más lejos que el otro, y dependiendo a qué punto vayas, va a ser más caro. Primero vamos a ver cuánto cuesta y si vale la pena, porque yo de verdad quiero tocar la nieve, así que voy a ponerme un suétercito más, ya que está haciendo un poquito de frío, y me imagino que arriba va a ser muchísimo más. Para subir las sillas tienes que pagar 12,000 pesos. Hay muchos precios, hay unos que te llevan mucho más arriba, otros te llevan mucho menos arriba. Pero la cuestión es que en este momento no está funcionando completamente, porque no sé, está dañado o algo así. Entonces la verdad no se ve tan viable subirlas, porque no vamos a poder llegar hasta ese punto. En este momento estamos subiendo a pie, porque también pueden subir a pie. Lo que sí les recomiendo es que traigan sus buenas botas y bueno, una buena condición física, porque el lugar está un poquito cansadín, pero igual se puede. Y llegamos al segundo punto. Aquí sí agarramos directamente el carrito, porque digo, la sillita, porque ya está complicado subir hasta allá. Ahí va el primero. Vaya, hasta luego. Chao. Mira, tienes que agarrarte ahí, ¿no? Ayúdeme. Hasta luego. Y ahí viene la sillita. Allá van los chicos. Vamos a ver qué tal. Déjenme decirles que si da un poquito de vértigo, gracias a Dios no estamos tan lejos del suelo, pero si da un poquito de vértigo. Es abierto, o sea, por lo general cuando uno se montaba en el teleférico allá en Venezuela, está todo cerrado. Era una cabina cerrada y uno iba calientito, pero aquí estás al aire libre y creo que es interesante. Chicos, por primera vez llegamos, ya nos bajamos en la telesilla. O sea, vean esto, qué increíble se ve impresionante, de verdad, se ve bien bonita la nieve, muy bonita. Y de verdad, sinceramente creí que iba a ser más suave, no sé, es que, Dios, se ve tan lindo, pero Dios, creo que tenía mucha expectativa acerca de la nieve, ya que es primera vez, obviamente, que la toco, ¿no? Pero bueno, de igual manera, el paisaje está bien bonito. Si se preguntan si podemos subir, claro que podemos subir, podemos seguir subiendo un poquito más. Y mierda, creo que me voy a echar una buena matada, si no me agarro bien. Pero sí, sí podemos seguir subiendo. Y bueno, llegamos al punto para descansar un rato. ¡Oh! Larry tragó demasiado. Hace un rato estábamos viendo a personas lanzándose con los zapatos. No hemos visto todavía el lugar donde se están lanzando la gente, los patinetes, a los que vi hace un momento, así que esperemos encontrarlo. Ahí está Walter a punto de hacer algo sumamente divertido, ya que no vemos a las personas con patinetas, no sé por dónde se fueron. ¡Vamos, Walter! ¡Preparado! Bueno chicos, ya nos vamos. De verdad espero que les haya gustado. A mí me encantó y creo que es una buena experiencia que tienen que vivirla sí o sí. Es algo que tienen que hacer. A mí me encantó, es la primera vez que subo la nieve y es brutal, de verdad que sí. Sinceramente no me queda más que decirles, sino que se suscriban chicos. No olviden dejar su like allá abajo, compártanlo con sus amigos, que de verdad eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión con un próximo video. Así que sin más que agregar, mi nombre es John y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego chicos.
El volcán Osorno pertenece a la familia de estratovolcanes y tiene una altura de 2.652 metros. Ubicado en la cordillera de los Andes, es uno de los volcanes activos más bonitos del sur de Chile, debido a que tiene un cono casi perfecto que puede verse desde varios puntos de la región de los lagos. La mejor época del año para visitar este lugar es en diciembre, ya que el clima está más despejado. Mi consejo es que si llegan a venir a Puerto Varas, no pueden dejar pasar esta bonita experiencia.